no puede permitir que sigan dirigiéndolo los mismos directores de cómputo. Si no puede procederse, porque se sabe que no se procederá, porque resulta imposible cambiar. Nadie habla de que renunciaron muchísimos. Se habla de unos 3.000 ante aquel evento injustificable. Por lo tanto, el director de cómputo, director electoral, donde existieron los conflictos en los distritos, las circunscripciones electorales, municipios, provincias y distritos, tienen que ser cambiados. No puede ser la misma gente que administró el mismo fraude, el mismo alegato de las elecciones, de las primarias, ante este evidente manejo negligente, manejo de fallas técnicas, manejo fraudulento. La sociedad es la que tiene que encargarse de elaborar su propia teoría y tomar una decisión para que en una hora tan funesta y tan oscura como la que vive República Dominicana, no se genere una crisis que pudiera pasar de lo electoral a lo civil y darse un proceso peor que el que vivimos en abril. Por suerte, los que manejamos los medios tenemos que llamar a la paz, tenemos que llamar a la sensatez, a la reflexión, a permanecer en las casas, no en las calles llevando luto, la sangre de los hijos que tanto sacrificio ha costado a las dominicanas, enviudar madres, dejar huérfanos en los hogares. Es a través del mismo sistema que nos imponen que tenemos que transformar y producir esas transformaciones. Producto de una conciencia y de una decisión colectiva de un pueblo que entienda que no puede vivirse bajo el engaño, que no puede vivirse bajo la manipulación, que no puede vivirse bajo la doblez de la voluntad de un pueblo que quería manifestar de manera libérrima sus capacidades preferenciales a nivel electoral y que no se impongan desde el poder. Yo creo que la actitud que toma la oposición, tanto el doctor Leonel Fernández Reina, no sé, señor director, si usted tiene tanto la intervención de Leonel Fernández como la de Luis Abinader, fueron muy sensatas, llamando a mantenerse en calma, a la vigilancia, a la reflexión. Eso está en todos los medios, está en YouTube, en todas las partes, participación, intervención de Leonel y de Luis Abinader, está hasta en los diarios del parque, suponemos que podrá conseguirse. De todos modos, están utilizando el lenguaje, no se suspendieron, porque no va a continuar contándose el próximo 15 de marzo hasta donde estaban celebrándose. Se anularon las elecciones para celebrarse nuevamente el 15 de marzo, como ya habla pues la Junta Central Electoral.